Esa jornada de bacheo en el centro de la ciudad nos acompaña el alcalde Ronald Aguilar y parte del equipo de gobierno. Bueno, saludo a todos los medios de comunicación, a Radio Amiga, a Telesocopó y a todas las personas que están aquí, bueno, presentes en este momento. Me acompaña el ingeniero municipal, nuestro director de Hacienda también, nuestro equipo de Vialidad Sucre, Servicios Públicos, todo el equipo de la alcaldía del municipio Sucre, un esfuerzo importantísimo que estamos haciendo en este plan de masivo de bacheo, como lo hemos informado allí los últimos días, ya que hoy pues ha hecho bonito el día, gracias a Dios y a la Virgen, pues también se cumplió lo otro, que es que los que despachan el asfalto, que es la empresa Winkler, bueno, hoy en Barinas nos despacharon dos camiones de asfalto y aquí estamos en el sector, en la calle número 2 del sector Barrio Obrero, bien importante haciendo este trabajo de unos bacheos que prácticamente habíamos dejado ya hace un mes abiertos, pero por la misma situación que no se nos despachaba el asfalto y no... el día no se nos hacía bueno, vamos a decirlo así, pues lamentablemente no habíamos logrado hacer este bacheo. Ya lo estamos haciendo. De aquí vamos a partir con el favor de Dios, si nos alcanza un poco de asfalto, vamos a terminar allí subiendo de Candileja, ya nos quedan allí dos huecos también pendientes y vamos a seguir trabajando. Lo que queremos informarle a nuestro pueblo es que nuestro plan de bacheo continúa, que con mucho esfuerzo, que recuerden la situación tan difícil que estamos viviendo en el país y en estos momentos tan duros, la alcaldía del municipio Sucre, su equipo de gobierno, gente joven, gente trabajadora, gente honesta y luchadora, está allí dando la cara con sus obreros, con sus equipos, haciendo lo que tiene que hacer, que es prestar mayor servicio a nuestro pueblo en medio de tantas dificultades. Si es difícil en este momento comprar un kilo de harina pan, imagínense cómo será colocar una tonelada de asfalto. Bueno, hoy estamos colocando más de 30 toneladas de asfalto con un esfuerzo importantísimo, un costo, cada camionado solo para traer el puro flete, más de 100.000 bolívares. Solo el puro flete, ahora imagínense ustedes si el asfalto cuesta 12.000 bolívares cada tonelada y cada camión de esto trae entre 14 y 15 toneladas. Entonces es un esfuerzo que estamos haciendo importante para nuestro pueblo, pero le decimos, en medio de la crisis el gobierno municipal está dando la cara y está sirviéndole a cada uno de ustedes. Así que un saludo a todos y muy agradecido. Alcalde, a pesar de los esfuerzos que usted ya mencionaba, ha recibido muchas críticas de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, en especial pues del concejal de esa tolda política, que incluso tenemos entendido ni siquiera ha hecho acto de presencia en el Consejo Local de Planificación. Sí, mira, bueno, ahí son tres, ¿no? Porque es un concejal que fue electo por el PSU y los otros dos que traicionaron al pueblo de Sucre, que traicionaron la mayoría del municipio de Antonio José Sucre. Yo siempre digo que los perros ladren, hermano, que sigan ladrando mientras nosotros trabajamos. Somos un equipo, aquí está. Me gustaría que las cámaras hagan el paneo de mi equipo de gobierno, nuestro director de Hacienda, nuestro ingeniero municipal, gente del pueblo, de nuestro presidente de Vialidad Sucre, nuestro director de Servicios Públicos, nuestro arquitecto de la alcaldía, gente de aquí del pueblo, gente que hace un esfuerzo todos los días, que lucha, que trabaja. Bueno, allá los que se la pasan es en una lloradera por la radio, y lloradera ni siquiera es exigiendo los recursos, ¿no? O que se haga la obra, sino que se prestaron para la corrupción en el pasado, que sus familiares están metidos en obras allí, que aparece, lo puedo mostrar, yo sí tengo cómo mostrar lo que digo, no como el gobierno que solo habla y no muestra nada, que me han tratado de corrupto, que me han tratado que los recursos del relleno sanitario, que los recursos, ahí está el parque, ahí está lo que estamos construyendo. Nosotros en la peor crisis económica de la historia política contemporánea de Venezuela estamos trabajando, el pueblo puede ver lo que hace el gobierno municipal con sus equipos, con esfuerzo, con mucho sacrificio, nosotros estamos todos los días en la calle, trabajando, luchando, sirviéndole a usted, hermana, sirviéndole a usted, hermano. ¿Qué hace el gobierno nacional? ¿Qué hace el gobierno central? Solo hablar, despotricar, ofender. ¿Qué hacen los concejales del gobierno? Nada, no hacen absolutamente nada. El año pasado ellos tuvieron, cuando traicionaron al pueblo de Sucre, ellos tuvieron la Cámara Municipal y no hicieron absolutamente nada, ni una ordenanza siquiera para resolver el problema de la vialidad, para resolver problemas importantes en ordenanza, en lo que tiene que ver con el ordenamiento peatonal y de tránsito del municipio de Sucre. No hicieron absolutamente nada. Entonces, cuando ellos 10 años gobernaron este municipio y no hicieron nada, dejaron estas calles destrozadas. Este hueco que está aquí tenía más de 7 años abierto, como los de Las Flores, como los diferentes barrios, como el pueblo. Y nosotros estamos echándole pichón. La calle Candileja estaba destrozada ya hace años atrás. Y nosotros ahí vamos a seguir resolviendo los diferentes problemas que hemos tenido, que heredamos, pero nosotros los vamos a solventar y los vamos a solventar bien hechos. No esa porquería de asfalto que echaban antes, que era tres paladitas allí, que lo hacían, por cierto, los hermanos del ex, ¿no? Bueno, nosotros aquí estamos, miren, nuestro equipo. Ustedes pueden observar la superficie, ustedes pueden observar el trabajo y pulcro, el trabajo idóneo que estamos haciendo allí, y lo estamos haciendo con eficiencia, con respeto al ciudadano, con compromiso por la gente. Y nosotros, insisto, cuando digo nosotros, es un equipo total.
Vialidad Sucre, servicios públicos. Bueno, ¿cómo pagamos? Por medio de la recaudación. Ahí están tus impuestos. También está el plata del fondo de compensación, por supuesto que sí. Y bueno, y nuestro equipo de ingeniería supervisando que las cosas se hagan bien. Mejor dicho, esto es un componente de que la comunidad supervisa, ingeniería supervisa, nosotros mismos hacemos los esfuerzos porque las cosas queden bien. Ahora la pregunta es, nosotros hacemos esto. ¿Qué hacen ustedes, señores concejales del comunismo? Ustedes los que se le entregaron al gobierno y el que fue electo por el gobierno. Nada, puro habla chachar. ¿Creen que con ganar, hablar chachara, con eso van a volver? Ustedes más nunca van a volver a ser candidatos, pero ni un consejo comunal, porque no los quieren ni en la casa. Ni en la casa los quieren. Nosotros aquí, mientras tanto, mire, en la peor crisis, trabajamos, echamos bacheo, arreglamos las cloacas, arreglamos el agua. Los que no es hidroande, ustedes que son miembros del gobierno nacional, los que no es hidroande lo hacemos nosotros, con esfuerzo, con sacrificio, trabajamos de lunes a lunes. Mientras ustedes se paran a las 11 de la mañana, nosotros estamos todos los días en la calle, trabajando desde tempranito y hasta tardes horas de la noche. Así que seguimos avanzando, seguimos luchando, seguimos trabajando. Insisto, mientras el comunismo está en la casa durmiendo, el gobierno democrático de Ronald Aguilar y todo su equipo de gobierno está en la calle, aquí, mire, al sol, trabajando para dar respuestas a todo nuestro pueblo. Saludos a todos allá en Gestión en Acción. Buenas tardes, mi nombre es Marixa Corzo, nos encontramos acá en el barrio Obrero. Me parece muy bien el trabajo que está haciendo nuestro alcalde acá, excelente trabajo. Bueno, que siga adelante con su trabajo, ánimo y adelante. No, buenas tardes, mi nombre es Gerenarda Zapata, vivo en este sector. Me parece muy importante lo que están haciendo con las obras porque es un beneficio para el pueblo. Que la verdad es que esto por aquí es muy transitado, ¿eh? Bueno, yo le diría que le estamos agradecidos con las obras de este municipio, sobre todo en estos sectores porque es muy concurrido y muy importante para el comercio, ¿eh?